total de 7 jugadores, pero ¿cuántos pueden realmente construir la jugada? Somos el 5 y el 6. Vamos a tener entonces el movimiento ahí en ese balón, ya la caída del jugador, y esto es clave. ¿Cómo se prende? Prácticamente le da la posibilidad a tener un montón de 10.